prepare su billetera porque se viene otro aguinaldo. Bueno, es lo que se ha venido anunciando hace rato. Es probable que se dé, si no es en diciembre, es en enero. Pero no nos salvamos. Aumento del precio del galón de gasolina. Vean lo que hoy por hoy dice la gente en las calles. Eso respondió el ministro de Hacienda cuando un periodista le preguntó si la gasolina va a subir en diciembre. Sí, porque queremos terminar de cerrar la brecha y como ya he señalado en meses anteriores, nos faltaban 3 alzas, ya se hizo 1, faltarían 2, eso es lo que estamos evaluando. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda señalan que en todo caso se está revisando si este aumento se va a dar o no en diciembre. ¿Tú qué opinas de ese aumento? Pues es algo que se veía venir porque pues la administración pasada fue muy irresponsable. Le está subiendo mucho, sí. Ya no ganan uno sino para el combustible y que ¿a dónde vamos a parar así? Si se llega a dar ese aumento que según los cálculos podría ser de 600 pesos aproximadamente, el galón de gasolina, por ejemplo, acá en la capital, en una estación de gasolina, 14.840 pesos. ¿Pero qué dicen las personas frente a este aumento? Yo viajo constantemente, sí, entonces por eso le digo los peajes también, sí. Entonces, pues es el trabajo, ¿no? Pero sí los costos se han incrementado en un 30%, 40% los costos operativos. El aumento de esto aumenta todo lo que es también en el ámbito de transportes, entonces eso no sería muy bueno para el bolsillo de los colombianos. Como lo dice el ministro, se requieren todavía unos 2 ajustes adicionales al precio de la gasolina. El déficit del Fondo de Estabilización de los Combustibles sigue siendo altísimo. Cerca de 30 billones de pesos. Ojalá que pare algún día, porque si va a seguir subiendo mensualmente, no sé a dónde vamos a dar, va a tocar parar a guardar el carro. Y no hay que olvidarnos que el ministro de Hacienda también ha dicho que se está revisando la posibilidad del aumento en el ACPM, porque según ha señalado, esto también es clave para resolver ese problema en el déficit del fondo de los combustibles. Yo soy Lina Sandoval y les cuento la información sin carreta.